Saludos, amantes del deporte rey. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol. El domingo 5 de septiembre se jugaron 4 de los 5 partidos correspondiente al duelo pendiente o fecha 6 de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022, y los resultados quedaron de la siguiente manera. Ecuador y Chile empataron 0-0. Paraguay y Colombia empataron 1-1. Uruguay venció a Bolivia por 4-2 y Perú venció a Venezuela por 1-0. El partido entre Brasil y Argentina fue suspendido tras haberse iniciado los primeros 5 minutos del partido, lo cual provocó series de polémicas durante el juego, debido a que fue interrumpido por las autoridades sanitarias de Brasil, que ingresaron a la cancha para objetar la participación de varios futbolistas de origen argentinos y de haberlos acusado de no cumplir con las normas vigentes por la pandemia de la COVID-19, ya que algunos de ellos jugaron en el Reino Unido y deberían haber sido puestos en cuarentena. Hasta el momento no se ha dicho para cuándo podría reprogramarse dicho encuentro o dado por terminar y dar los puntos al otro equipo por walkover. Aún no hay respuesta alguna sobre este polémico incidente. Y dicho estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Brasil sigue líder con 21 puntos, Argentina tiene 15, Ecuador tiene 13, Uruguay tiene 12, Colombia 10, Paraguay y Perú tienen 8 puntos cada uno, Chile tiene 7 puntos, Bolivia 6 y cierra la tabla Venezuela con 4 puntos. La próxima fecha, es decir, la fecha 10, está programado para el jueves 9 de septiembre y se jugarán los 5 partidos en sus respectivos horarios. A las 18 horas en Barranquilla, Colombia se enfrentará a Chile. A las 18:30 en Asunción, Paraguay se enfrentará a Venezuela. A las 19:30 en Montevideo, Uruguay se enfrentará a Ecuador. A las 20:30 en Buenos Aires, Argentina se enfrentará a Bolivia. Y a las 21:30 posiblemente en Recife, Brasil se enfrentará a Perú. Bueno amigos, esperemos que esta información les haya sido de su agrado y sigan alentando a su selección. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.